buenos días y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hace asumible, entendemos que es una gran apuesta para que empezará el día 16, que es el próximo lunes, con las que lo hacen. Y acabará con el fin de semana. Convergerán cientos de pilotos y aficionados para disfrutar de este deporte y de nuestra provincia, de nuestras sendas y montañas para poderlas recorrer, de nuestra oferta turística, nuestra oferta gastronómica, de nuestra oferta cultural, de nuestros hoteles. The First Race no solo viene a sumarse a la lista de eventos deportivos de primer nivel que oferta nuestra tierra, sino que también actuará como reclamo para que pilotos y equipos vengan a conocer Castellón y con ello puedan venir también a entrenar durante otras épocas de invierno. Hay tres carreras internacionales que se hacen al año antes de que empiece el Campeonato del Mundo, el mes que viene. Hasta ahora habían dos, una se celebraba en Francia y otra en Inglaterra. Son carreras que se vienen haciendo desde hace casi 20 y tantos años. Y la verdad que The First Race, que es la de Castellón, ha entrado con muy buen posicionamiento. Y eso lo acredita pues, que tenemos casi 35 medios acreditados, de los cuales 25 son extranjeros. Prácticamente toda la estructura que sigue el Mundial de Motocross va a estar en Castellón.